Hola mis amigos, en esta ocasión el tema es, pues ahora sí que con tantas películas que este tema de fantasmas, pues no podría faltar, ¿verdad? Les voy a contar una que nos pasó allá en Guadalajara, Jalisco, en una producción de Jorge Araujo, a quien le mando un saludo, pero fue en una de sus películas, cuando nos fue a hospedar a casa de la señora Dora. Ya era noche cuando llegamos a hospedarnos, nos hospedaron, era una casa muy amplia, había muchas recámaras, muchos baños, estaba muy amplia. Y les digo nombres para que vean que sí fue cierto. Estaba Ricardo Rocha, estaba mi hermano Alberto, estaba Manuel Valdivia, estaba el ingeniero de sonido Germán Martínez. Entonces estábamos cenando, porque ya el otro día era el llamado. Estábamos cenando, amigos, leche y un sándwich. Cuando de pronto, de la nada, aquí había atrás de nosotros había un trapeador, y ese trapeador se paró, solito se levantó y se cayó, ¡pac! Todos nos quedamos de 6. Ya para esa hora eran como las 12:30 de la noche. Ya no había forma de, pues, cambiarnos o qué. Pues nos encerramos en nuestro cuarto. Eso fue la primera cosa que pasó. Al otro día le comentamos al productor que nos cambiara porque, pues, lo que había pasado. Y dice: miren, yo no le voy a creer a nadie más que a Amador, su servidor. Si él me dice que sí pasó, entonces vemos qué hacemos. Y le dije: sí, Jorge, sí pasó eso. ¿Qué vas a hacer? Dice: miren, muchachos, desafortunadamente yo pagué de contado el hospedaje. Aguántense, nada más son 15 días. Todos nos quedamos nada más 15 días y aparte vamos a estar trabajando, ya cuando lleguen están cansados y ya ni van a sentir nada. Vámonos, pues nos fuimos a trabajar. Y a partir de ese día empezaron a suceder muchas cosas raras. A un compañero se le subió el muerto. A otro le prendían la tele. Otro compañero veía a una niña en el teléfono siempre. Pero nada más él y esa niña, ya bajábamos y no había nadie, ¿no? Vimos pasar la silueta del fantasma por la ventana y muchas cosas así empezaron a suceder. Pero un día sucedió algo más fuerte todavía. Estábamos ya durmiendo cuando se dieron unos trancazotes en el zaguán, que todos nos levantamos al mismo tiempo y pues a ver quién es, abrimos y no había nadie, amigos. Cerramos y se volvieron a oír esos fuertes golpes, me dice mi hermano Alberto: asómate por arriba y yo abro aquí rápido, ¿sí? Y se seguían oyendo, me asomé y ¿qué creen? No había nadie. Cuando llegó la que rentó Dora, le comentamos: oye, fíjate que aquí espantan esto y el otro. Y dice: ah, yo pensé que no se iban a dar cuenta. Pero sí, aquí hubo un hecho muy fuerte. Fíjense que aquí se metieron a asaltar. Y el maleante golpeó a la niñita junto al teléfono. La niñita, que era la que mi compañero veía. Y pues acabó con la familia. Entonces, dice, todos se enteraron porque la señora salió al zaguán a pegarle duro para que los vecinos le hablaran a la policía. Esos eran los golpes que oíamos. O sea, todo coincidía con lo que veíamos, ¿eh? Y pues esa fue la experiencia. Nosotros le dijimos a Dora que echara agua bendita y que pues ya pidiera por esas personas, ¿verdad? Que en paz descansen. Ahora sí que son cosas que suceden en este mundo de las películas. Ahí coméntenme y díganme qué les pareció.